El deporte se practica de varias maneras, con las manos, con los pies, pero ante todo con la cabeza. Y aunque muchos no la usan y la tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. ¡A patada! Malicia indígena, ¡que viva mi partido! La patada, activista del escuadrón antichorizo. Con Cerarte, centro de bronceado de spray, los especialistas del bronceado. ¡Ay, guapo! ¿Qué tenemos para hoy? Atropello, lo digo otra vez, atropello fue la acción del gobierno conservatorio Castella al publicar al diario La Gaceta, que ya oficialmente deja de ser por ley una asociación y ahora convertirse en fundación. Un decreto que en su punto número 11 señala: de conformidad con la certificación extendida por el Registro Nacional, el inmueble de la provincia de Heredia aparece registrado a nombre de la Fundación Conservatorio Castella, mas no a nombre de la Fundación Conservatorio Castella. Dental World, somos una empresa con capital solidarista. 2225-0303, escúchelo. 2225-0303. Gente, ¿qué dice? ¿Castella o Castella? Yo pensé que Castella era el nombre de una señora de los tiempos de antes. Está calentitititica. O tal vez una española, una italiana. El apellido de Castella es de origen europeo. Lo llevó en vida el filántropo Don Carlos Miles de Castella. ¿Qué apellido paterno? 911 casi. ¿Eso qué es? Oiga, es un taller de actuación. Yo estuve en dos talleres ahí. Es más, lo que me enseñó el profe MP. Oiga, y a las dos semanas me llamaron para Hollywood. Sí, hice las películas. Además, estuve con John Wayne. ¡Ah, hombre, en serio! ¡Así es! Sigamos, Chusma. Así empieza la bronca y el desmadre de Castella. Dejando una secuela grande, dañina, de mal olor. Y de mal gusto. Señoras y señores, con ustedes, Emeterio Gómez. ¿Cómo se encuentra La Habana, Cuba? Oiga, te voy a contar. Gané mi caballo. Así me fui. ¿Por el mar? Por el mar, fui. Es que mi caballo es acuático. Es más, hemos estado en varios topes porque el caballo mío es acuático. Y hemos ganado. Y mira qué linda esa caramba. Andaba ahí. Sí, también, adivinen qué, mi caballo es acuático y adivinen, íbamos por medio del mar. Y mi caballo violó una ballena. ¿Cómo así? Violó una ballena. ¡Ay! Y la dejó embarazada. ¿Y qué pasó, Meterio? Y después de ahí, nacieron los caballitos de mar. Donde León Spa. Teléfono 7012-5226. Se lo repito, 7012-5226. Oiga, chicas, para que se vayan a chinear a ese spa. ¡Parme! Ya vengo, bonito. Parme, ¿cómo estás? ¿Qué vamos, bonito? ¿Mesera? ¿Cómo le va, don Parmenio? Hola, ¿cómo está? Trae lo mismo de siempre, usted sabe cómo a mí me gusta. Claro que sí. ¿Y usted, caballero? Igual, un tinto para mí, gracias. Muy bien, con permiso. Parme, excelente el programa de hoy. Muchas gracias, Julio. Mira, ¿pero qué le pasa? Me veo muy nervioso. Me haga matar. Y toda la muerte acechándome. ¿Cómo? Pero no diga eso, hombre. No voy a pasar nada. ¿Usted se acuerda aquel programa donde se mascarían aquellos sujetos? Sí, claro, me acuerdo. Esto no se va a quedar así. Ya te descubrí. En mis manos tengo la prueba.
Los papelitos hablan. ¡Eso! Ya sé lo que estás haciendo en ese lugar. Por eso somos el escuadrón antichorizo. No han parado las amenazas hacia mi familia, hacia las personas del elenco y hacia mi persona. Pero es que usted sí es insensible, usted sí es bestia. ¿Qué es? ¿Contesta? ¿Contesta? Usted sí es bestia, ¿por qué no me dice las cosas despacio, con cariño? Contesta el teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Me están llamando nada más para amenazarme. ¿Aló? ¿Aló, Palmerio? Sí. Señor, ¿quién habla? Ya, escuché tu programa. Te vas a estar metiendo en lo que no te importa, pendejo. ¿Quién me habla? No te voy a decir quién te está hablando. Simple y sencillamente no te metas en lo que no te importa. Sea un poquito más hombre y dé la cara. No te voy a decir, simple y sencillamente, no sigas de necio. Voy a seguir tirando mi programa y diciendo todas las verdades. Ah, ¿con qué esas tenemos? Así son las cosas. Así son. Mi café, pan. Cafecito. Gracias, Nera. Con mucho gusto. Caballero. Gracias. Muy amable. Con permiso, ¿alguna otra cosita? Por ahora estamos bien, gracias. Con permiso. Tantos años de programa, Julito. Tantas denuncias. ¿Y sabes qué, Julito? No ha servido para nada. No lo puedo creer, Parme. Te lo he dicho. No lo puedo creer. No había vivido eso, ¿sabes qué, Julito? Desde que mataron a mi hermano en Colombia. Usted sabe que yo, desde joven, siempre he sido muy camellador. Nunca le hice daño a nadie. Nunca había sentido ese sentimiento aquí en este país, desde que mataron a mi hermano allá en Colombia, Jairo. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo, Solán. Todo lo que me has contado. Sentimiento de tristeza, de preocupación. Parme, pero esto es muy serio. ¿Ya usted buscó a la policía? ¡Claro! Hasta me pusieron custodia, pero yo mismo solicité que me la quitaran. ¿Y a todo esto? ¿Cómo está Mimi, Parme? La negra está muy asustada, desde que nos balearon la casa. Esa es. Llévalo, patrón. Llévalo. Acaban de balear nuestra casa.
No hay nadie afuera, negra. ¿Aló? ¿Está el difunto? Está muerto. Son ellos. ¿Aló? Oiga, zapazo, haga caso o aténgase a las consecuencias. Deje el patrón en paz. Policía, oficial Gamboa, mi compañero. Hay una llamada, ¿no? ¿Cómo que le balearon la casa, parme? ¿Por qué usted no me ha contado eso? ¡Eso es grave! Parme, pero dígame que yo estoy dejo de hablar de esos tipos. Presumo que no, amigo. ¿Cómo que no, amigo? ¿Cómo que no? No he pensado retirarme con la negra. Es que esa es la mejor opción. Me van a hacer falta, mis amigos. Parme, tenés que buscar tranquilidad, tenés que buscar la paz para vos y para Mimi. También te vamos a extrañar, amigo. Pero es que es lo que tienes que hacer. Contá siempre conmigo, con tus amigos, parme. Pero busca la tranquilidad, ya es hora. Ve cómo está Mimi. Parme, me tengo que retirar porque voy para una reunión. Pero, ¿sabes que contás conmigo? Por favor. Lo sé, bolito, lo sé. La cuenta. Yo lo pago, amigo. ¿Seguro? Esto. Amigo, haga lo que su corazón le pida. Ya sabe, cuenta con nosotros. Muchas gracias, bonito. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, mi amor, Dios me lo acompañe. Parme, ¿por qué no se lleva el chaleco? No, mi amor, no es necesario. Todo va a estar bien. Nos vemos ahora. Listo. Aquí está la grabación del programa de ayer. Excelente, Palme. ¿No vas a ir a almorzar con nosotros? No, mi amigo, será otro día. Parme, ¿qué? ¿Nos vas a acompañar a almorzar? No, amigo, será otro día. Disfruten ustedes. ¡Ah, qué lástima! Thank you.
Decir adiós es como cerrar la puerta y alejarse sin volver la cabeza. Y en el camino ir perdiendo las llaves de cerrojos herméticos y decir hasta luego es una pobre esperanza. Yo que he estado contigo a través de tus horas y a través de tus sueños, no puedo, no puedo decirte adiós. No puedo ni siquiera izar una bandera de esperanza y decirte hasta luego. Solo quiero antes de la partida sembrar lo indestructible y dejarte mi voz para el recuerdo. Yo voy a estar aquí contigo como lo estoy ahora. Descansa. Sosiégate. Recuerda que en mi voz estoy aquí contigo. Un amigo que te ofrendó ilusiones, que te dio un mapa de emoción para viajar a la región dorada de los sueños. No me olvides. Volveré. Volveré. Y al alejarme, dejándote mi voz, yo no te digo adiós, ni te digo hasta luego. Hasta siempre.